guest in Funky Divas. Secrets reveal the soul. With your life, you can make the difference. Regresamos con más de Funky Divas y tenemos una invitada muy especial que diseña algo súper retro. Yo creo que va muy acorde super con lindo. Funky Diva. Y es Irina Valencia de Trajes de Baño Lupe. Irina, qué rico que estás acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y sabes que te felicito porque primera vez que tenemos una invitada que se atreve a hacer algo completamente diferente. O sea, puede, todo el mundo puede hacer zapatos, pero qué rico encontrar un zapato diferente. Vestido de baño, pero uno diferente. Y tú te atreviste a hacer algo retro, que era la moda desde hace mucho tiempo, pero puedo volverla a poner de moda. Claro, ese es el estilo de Lupe, es una nueva marca de trajes de baño que se inspira en los años 50 y que es muy retro, es hermoso, pero no tiene, es muy diferente a todas las marcas que están en ese momento en el mercado porque no trae tanto la pedrería, porque no trae tantos apliques como se está viendo en ese momento, sino que tiene una inspiración más hacia los años 50, más femenino, más romántico, más hermoso, pero con diseños de ahorita, es decir, tiene acá un poquito más subido, entonces se nos ve a nosotros un poquito más la cadera, no sube tanto pues hasta el ombligo y tiene algo muy especial que son fajas internas, entonces controla entonces el abdomen. Entonces se hace súper especial. Ay, qué bueno, esa está idea le va a gustar a muchas personas. Y bueno, ¿y la gente qué te ha dicho? Porque salir con algo diferente, como que te dicen, wow, oh, ¿y eso por qué así o...? Claro, mira, Lupe es una marca que nació dirigida a todas las mujeres, sean flaquitas, sean gorditas, aunque muchas personas digan, ay, eso es como para señoras, y se lo ponen y ya cambian totalmente el parecer, porque no es tanto como para una mujer adulta de 50, 60 años, sino que es para una mujer joven que es atrevida, que quiere mostrar. Que es más arriesgada. Sí, que es muchísimo más arriesgada. Entonces hay personas como que, ay, no sé si ponérmelo, no sé, es uno como para mi mamá, y apenas se lo ponen quedan encantadas. Bueno, yo el que vi la foto fue una modelo con esto y era como si ella fuera una marinera. Espectacular se veía, o sea, de verdad que volver a ver esa moda y más en vestidos de baño impacta, demasiado bonito. Bueno, Irina, y cuéntanos un poquito sobre tu vida. Bueno, sobre mi vida. Yo no soy diseñadora de modas, soy comunicadora social de profesión, especialista en mercadeo, y por ahí empezó la cosa, porque pues cuando estaba en la universidad en pregrado comencé con cosas de modelaje, a interesarme por la moda, asistir a ferias, inclusive estuve haciendo unas pasarelas, pero como que no me sentía a gusto, me sentía mejor detrás de bambalinas, y comencé con todo este proceso y así nació Lupe. ¿Cuánto tiene ya Lupe? En ese momento tiene 6 meses. No soy solamente yo, hay otra chica que es mi socia y ella también diseña. Ah, no, súper bien. ¿Eres casada, soltera? ¿Con quién vives? No soy casada, pero sí tengo novio y vivo con mis papás. Ah, bueno, súper bien. Nati, ¿qué le vas a preguntar tú? Bueno, a mí me gusta mucho la idea cuando las mujeres estudian una cosa pero se atreven a hacer otra totalmente diferente. O sea, cuando se atreven, o sea, estudian una cosa, pero entonces ¿cómo puedes complementar eso? ¿En qué te ha servido tus bases profesionales para sacar tu marca? ¿De qué manera la has podido complementar? ¿O dejaste totalmente de lado tu carrera por seguir con este proyecto? No la he dejado de lado. Inclusive mi carrera de base, que es comunicación, me ha servido mucho, porque es lo que me ha dado como el piso para poder seguir adelante con la marca, saber cómo va el logotipo, saber de qué manera nos comunicamos interna y externamente. Y en cuanto a la especialización, demasiado, porque es mercadeo y de esa forma saco adelante los diseños y de esa forma vendemos la marca. ¿Y en algún momento te viste como empresaria o te veías en algún momento solamente ejerciendo tu profesión como tal, comunicación, algo más? Sí me vi como empresaria, pero nunca pensé que iba a hacer vestidos de baño. Y ya cuando comencé como con todo este mundo a conocer más de marcas de vestidos de baño y de saber qué hacía como
falta en el mercado algo que fuera mucho más arriesgado, mucho más. Bueno, y eso es lo diferente. Que a mí me gustó, eso ser una funky día, o sea, atreverse a hacer cosas diferentes y poder demostrar realmente algo que impacte. Entonces, claro, por ese lado, súper bien. Irina, ¿qué es para ti el lujo? El lujo. Porque a las mujeres nos gustan mucho las cosas, pero si yo cogiera la palabra lujo, ¿qué es para ti? ¿O cuánto importante es para ti eso? Los lujos. De importante para mi vida, pues no mucho. Pero yo el lujo lo asemejo como, valor, cosas de valor, poder, no sé. ¿Pero te gustaría tener cosas de lujo o simplemente si no tiene tanto lujo no te importaría? Porque vivimos en un mundo muy materialista de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, lo que decías ahorita, todas las mujeres hacen ahora vestidos de baño tan recargados, entonces eso sería un lujo en un vestido de baño, porque un vestido de baño normalmente es simplemente una licra que es para ir a nadar. Pero ahora le meten tanto que yo no dice, ni siquiera soy capaz de asolearme de lo hermoso claro, porque y lleno de joyas que tiene. O sea, que uno no sabe ni cómo lavarlo, pero que ¿qué tan importante es para ti entonces el lujo? Pues a nivel personal no es muy importante. O sea, no es como por lo que lucho y la base y yo quiero tener plata y quiero tener lujos, no. Yo le quiero hacer una pregunta a Irina y es, ¿qué la llevó a ella como a decidirse ir por el lado de ser empresaria? Pues porque tú estudias algo como que es más para uno estar como dependiente de alguien en una empresa, pero por lo que vemos eres toda una empresaria. Ya independiente. Sí, independiente. Pues a ver, a mí me llevó al Lupe dos cosas. Una situación en mi vida que fue que yo salí del pregrado, estuve trabajando como directora de mercado en una fundación y ya como que no me sentía a gusto con lo que en realidad hacía. Y por el otro lado, porque el modelaje me hacía guiñitos y yo como que... ¿Los que hice como casar? Sí, y la otra situación fue que cuando hice la especialización, hice un proyecto de trajes de baño para exportar a Brasil y funcionó el proyecto y de ahí nació Lupe también. ¿Y tienes pinta de brasilera? ¿Sería? Sí. Bueno, te voy a decir Arota. Algo. Este es el baúl de Funquillas de la sorpresa. Lo vas a abrir rápidamente y me vas a escoger un artículo porque te llame la atención, sea el color, el tamaño, lo que sea. Listo. Tranquila, no salen serpientes. Listo, rebusca, por favor. Sigue mirando. No, me quedo con este. Listo. Entonces, Funquillas lo que te quiere dejar es un reto. En todos los años uno debería hacer un proyecto de vida. Metas a corto plazo, a largo plazo e ir caminando para que eso se realice. Pero con esto es un libro que tú vas a escribir. Vas a poner todas las cosas que estás viendo en tu vida. Y qué lindo poder decir algún día, mira, tengo tanta experiencia de vida que se lo quisiera dejar de pronto a tus hijos o a alguien importante. Si hoy nos muriéramos, vos decir, bueno, lo poco que vivo, lo mucho que viví, poder dejar esa experiencia de ayudar a otros como tal. Entonces, ese va a ser un reto para ti que te deja Funky Divas. Y te hago una pregunta, sí, ya que estamos hablando de retos, ¿te quisieras casar? Sí. ¿Cuántos hijos? Dos. Bueno, entonces vamos a pedirle permiso primero a la suegra a ver qué piensa. La suegra de Funky Divas. ¡Venga, Patricia! ¡Párate, pues, y saludame! Pero nadie se para ni me saluda. ¡Ay, cómo te ha ido! Muy bien. Ah, bueno, sí. Bueno, te presento a la suegra de Funky Divas. ¡Mucho gusto, Rubiola! ¿Cómo estás? Pero es que yo la conozco. ¿De dónde? Yo la conozco. Ah, ¿no se acuerda? No. ¿No se acuerda ya? Ah, es que ya está muy chiquita. Sí, más chiquitica, pero con el Darío corrió. Corrió con el Darío y como me lo dejó de mal. ¿Usted se acuerda? No. Ah, no. Se está negando. Ah, sí. Es que no es capaz de reconocerlo. Vea, ahora sí tienen vestidos de baño también para usted. ¡Ay, tiene XL! Eso sí le tocaron a usted cuando estaba. Pero yo soy por ahí una XL, ¿no? XXL. No, tampoco, no me la todas multipliques. Todas las tallas, desde la S a la XL. ¡Ah, más te va! ¿Y cómo se llama esa marca? Lupe. O sea que vos te llamas Irina Guadalupe. No. Entonces. Yo me llamo Irina y la marca se llama Lupe. ¿Qué significa Lupe? Lupe, cuando siempre me hacen esa pregunta, yo siempre defino como a una mujer
arriesgada y loca que salió de la cabeza mía. Ya que dices Lupe arriesgada, te vas a tener que quedar en los retos de Funky Divas. ¿Cuáles son los retos? Vamos a ir entonces a un corte comercial y ya regresamos con más de Funky Divas a ver si Irina pasa los retos. Yo me voy a quitar la mascarilla porque me tocó volarme del spa por venir a ver usted y usted ni se arregla ni nada.